Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este espacio de reflexión sobre el diseño y la gestión del territorio. Agradecemos de manera especial a las directivas de la Universidad de la Gran Colombia que nos permiten este espacio. Enviamos un saludo especial al doctor Marco Tulio Calderón, rector de nuestra universidad, al vicerrector académico, el doctor Hernán Alejandro Lano García, a la directora de investigaciones, la doctora Beatriz, y por supuesto al arquitecto Francisco Beltrán Rafalino, decano de nuestra Facultad de Arquitectura. También les damos hoy la bienvenida a nuestros dos invitados, que son administradores ambientales, la profe Ruth Marlene Escobar, que es también docente de la Facultad de Arquitectura, del programa de la maestría, y a Gabriel Antonio Romero, que es administrador ambiental. Ellos nos van a contextualizar y dar una serie de elementos importantes justamente en esa gestión del territorio y resaltar en este día de hoy, en este webinar, la importancia de ese trabajo interdisciplinar que debemos siempre considerar en el desarrollo de los procesos en arquitectura. Entonces, ¿cómo los aportes desde los temas ambientales nos permiten a los arquitectos tener una mirada más amplia y más pertinente frente a justamente al trabajo que realizamos en las sociedades, en la comunidad y en el territorio? Vamos a empezar primero con Ruth Marlene Escobar. Ruth Marlene, como les decía, es administradora ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es especialista en higiene y salud ocupacional, maestra en administración integral del ambiente y, como también lo mencionaba, es docente investigadora de la maestría en planeación y gestión del hábitat territorial sostenible de la Facultad de Arquitectura de la Gran Colombia. Entonces, te damos la bienvenida, Marlene. Tengamos unas reglas de juego. Tenemos 20 minutos más o menos para cada uno de ustedes y luego hago la presentación de Gabriel, que es administrador y gestor ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital y que en este momento está cursando la maestría en ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Bienvenidos a todas y todos. En este espacio queremos hacer una reflexión en torno a algunos conceptos ambientales que hacen parte de nuestro diario vivir, actuar y nuestro medio académico para poder entender esas relaciones que hay entre territorio y sostenibilidad. Les voy a compartir la presentación. Qué pena, Gabriel, perdí la presentación. Gabriel. Sí, profe. Perdí la presentación, la tenía lista. ¿Qué pasó? A ver. Qué pena. Tranquila, profe. Tú me dirás si quieres inicio yo mientras solucionas, no sé, ¿cómo lo ves, profe Dame Andrea? segundito. O dale a... Ah, ya. ¿Ya tiene pantalla? Ya. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, ¿me señora. escuchan bien? Bueno, en este escenario del webinar Territorio y Sostenibilidad, comparto con ustedes algunos aspectos teóricos para que tengamos elementos de gerencia ambiental, porque esta puede ser un punto de partida
para la sostenibilidad del territorio. Eso implica que desde la academia tengamos unas aproximaciones teóricas, pero que las llevemos a la práctica. Una breve introducción vamos a hacer, hablemos de ambiente y desarrollo, ambiente y territorio, pero también cómo a partir de estos conceptos podemos identificar elementos de sostenibilidad ambiental desde la planeación de estudio urbano. Y alguna reflexión, muy breve. ¿Por qué hacemos esta reflexión de la gerencia ambiental para la sostenibilidad del territorio? Ahí es importante que identifiquemos que el territorio, además de ser una unidad espacial, está configurado por atributos ambientales y es el escenario de todas las dinámicas socioeconómicas que hacen que tenga algunos cambios y algunas transformaciones. Y esas dinámicas generalmente contribuyen a esa funcionalidad que marca el hecho de que se configuren las ciudades y territorios y las ciudades como hábitats de nosotros como especie humana. Esa concentración de esa cantidad de actividades, pero además de funciones que demanda la ciudad, pues genera cambios en los ecosistemas, cambios en el entorno natural. Y uno de los más importantes que vemos a la vista es los cambios de uso del suelo, cambio de cobertura vegetal y una cantidad de impactos que ya estamos identificando por temas de salud y por temas de entornos saludables. Así las cosas, esto viene porque somos tanto arte y parte del problema. Históricamente, desde que existimos como sociedad, no importa el tipo de agrupación, tribu, clan, familia, sociedad actual, hemos tenido que satisfacer nuestras necesidades porque tenemos que una supervivencia, necesitamos consumir. Pero históricamente hemos evolucionado y ya esos consumos ya son mayores, son macros porque nos industrializamos, además descubrimos la explotación minera y hay una cantidad de transformaciones tanto de materias primas como de ecosistema y eso demanda una cantidad de infraestructura básica donde hablar de infraestructura ya implica hablar de planeación urbana, implica hablar de desarrollo urbano. Estas transformaciones lo que hacen es dibujarnos que hay unas interacciones del hombre con la naturaleza que son históricas y esas dinámicas socioeconómicas que hacen que el hombre pueda interactuar en la sociedad son los que establecen unas relaciones entre ambiente y desarrollo que podríamos reflexionar en otro espacio, que es el desarrollo, ¿no? Porque teníamos un bienestar. En esta relación entre ambiente y desarrollo, el territorio juega un papel importante porque es donde la sociedad se desarrolla, es el soporte, pero a la vez determina todos los elementos que hacen posible ese desarrollo como sociedad. Ese territorio tiene una estructura ecológica que debemos reconocer porque nosotros utilizamos constantemente. Hay una transformación del territorio que afecta a los ecosistemas. Los ecosistemas tienen unos aspectos ambientales bien determinados, por eso llaman determinantes ambientales. El aire, el suelo, el agua, la flora, la fauna. ¿Quién de nosotros no requiere aire para vivir? ¿Quién de nosotros está soportado ahora sobre un suelo para que esté su casa, su universidad, toda la parte de soporte que demanda la sociedad? Pero además, ¿quién no tiene necesidad de consumir agua en su diario vivir y sus alimentos? Y la flora, todas las comidas que implica tener plátano, papa, yuca, árboles, flores, pero también tener oxígeno. Y también la fauna que demanda, pues, situaciones de alimentos, pero también un ciclo ecosistémico para que todo funcione en un entorno natural. Esos aspectos naturales hay que reconocerlos. Nosotros en Colombia, a nivel de normatividad ambiental, cuando hablamos de aire, suelo, agua, flora y fauna, y nosotros como individuos, a nivel normativo en Colombia, hablamos de aspectos bióticos que integran la flora y la fauna, aspectos bióticos que tienen que ver con aire, suelo y agua, y aspectos socioeconómicos que van de la mano con nosotros como poblaciones, con la sociedad, cultura, actividad económica, diversidad étnica y cosmovisión. Entonces, estas relaciones nuestras como sociedad a nivel individuo, a nivel masa, a nivel colectivo de ciudades, nos ha llevado a unos procesos de industrialización. Y entre más se desarrollan las sociedades, más necesidades de recursos para alimento, vestido, vivienda. Por lo tanto, hay más consumos de productos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros consumimos agua, luz,
consumimos alimentos, tomamos aire, tenemos una relación de dependencia. Como individuos y como sociedad, dependemos de los recursos naturales para existir y para vivir en este planeta. Es una relación de dependencia innegable, histórica. Y hay una relación de dependencia histórica que aún prevalece, y es el consumo de recursos fósiles para el desarrollo de las actividades económicas. Eso implica que el impacto es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de dependencia, también establecemos una relación directa con la naturaleza porque estamos consumiendo, pero esa relación no es lineal, esa relación es más compleja porque tenemos una relación de causa y efecto, porque al tener una interacción con el entorno y unos consumos individuales en masa, estamos generando un agotamiento o estamos devolviendo al entorno unos residuos, es decir, impactamos, generamos causa y efecto. Quiere decir que interactuar con el entorno natural, interactuar con el entorno construido a partir de los que nos creamos, generamos una relación entre los aspectos ambientales, suelo, agua, flora, fauna y los demás, y esa interacción nos da generación de residuos. ¿Qué generamos? Cuando respiramos, tomamos O2 y generamos CO2. Cuando prendemos el carro, generamos CO2 y otra cantidad de material particular. Pero además en casa, cuando abrimos la llave, ya está corriendo con la tubería aguas negras del quimioto doméstico. También generamos residuos urbanos, residuos industriales. Esa cantidad de complejas interacciones es lo que genera los problemas ambientales que se pueden traducir en riesgo ambiental, en riesgo a desastres y, por supuesto, tocan fondo en la salud ambiental integral, tanto nosotros como individuos, como sociedad, pero también de los ecosistemas. En este escenario, lo que hemos dibujado históricamente es un desequilibrio entre el entorno natural y el desarrollo nuestro, ¿no? Donde hay un superconsumo de la naturaleza y entonces la calidad ambiental de nuestros ecosistemas, de nuestros aspectos ambientales, agua, aire, flora y fauna, hay un deterioro, pero también hay una pérdida, hay un agotamiento, hay pérdida de diversidad, hay pérdida de la calidad del aire. Hay una cantidad de grupos poblacionales que están afectados por esta cantidad de problemas ambientales porque no está distribuido equitativamente el tema de los problemas ambientales. En este escenario de desequilibrios y de agotamiento, donde estamos consumiendo desde el planeta a una velocidad gigante, digamos que hoy por hoy, en los últimos 50 años, hemos agotado el planeta más que de años atrás de toda la civilización del hombre. Solo bastaron 50 años para tener el planeta en un estado de agotamiento a través de todas nuestras dinámicas socioeconómicas, patrones de consumo y demás. En este escenario surge el concepto de desarrollo sostenible, como una necesidad de buscar un equilibrio entre la dimensión económica, la social y la ambiental, buscando garantizar que las generaciones futuras tengan una capacidad de poder atender sus propias necesidades. Es un tema complejo, no muy sencillo, algo difícil, porque hace falta apropiar el problema como tal. Muchos pensamos que el problema está allá, que el problema ambiental es ajeno a nosotros, pero nosotros tenemos patrones de consumo. Nosotros tenemos una cantidad de consumos y tenemos una cantidad de manejos de residuos que todo suma como tal. Miremos, este desarrollo sostenible, ¿qué busca en sí? Buscamos un equilibrio. Se busca que se equilibre la actividad económica con la calidad ambiental, pero además con las dinámicas sociales. Y allí es compleja la cosa porque si vemos cómo han avanzado las ciudades, pues históricamente, si uno mira la línea del tiempo, el crecimiento de la población de las ciudades cada día va en aumento. Hoy en día más del 70% de la población vive en las ciudades. Y eso implica, por supuesto, más infraestructura, más demanda de servicios, más cambios de presupuestos como tal. Pero ¿qué es importante? En este escenario, pues no todo está perdido. Debemos tomar responsabilidades académicas, individuales y profesionales. Y es empezar a entender esa relación hombre-naturaleza que genera una relación de dependencia y a veces una relación causa-efecto, entenderla a partir de entender la naturaleza como todo lo que recibimos, de dónde viene y cómo viene. Y en ese orden de ideas, es bueno que entendamos que cuando hacemos la transformación de un entorno natural para establecer un asentamiento urbano, estamos transformando un entorno natural que está constituido por ecosistemas.
los aspectos ambientales, agua, aire, flora y fauna, no están aislados en la naturaleza, están formados en una unidad especial que demanda una dinámica de intercambio de flujo de energía y de la cantidad de materiales. Esa dinámica especial hace que los ecosistemas nos provean de servicios ecosistémicos. Todos nos necesitamos como especie para vivir. El aire es producto de la interacción ecosistémica. ¿El aire puro por qué? ¿De dónde viene el CO2 que recibimos para nosotros respirar bien? Recordemos por allá, en algún tiempo, cuando veamos fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo un árbol captura CO2 y nos devuelve CO2 puro? Cualquier servicio ecosistémico que exista en el planeta que nos afecte, nos beneficie directo o indirectamente, viene del capital natural. Hay que entender entonces que nosotros como especie humana hacemos parte de los ecosistemas, ese complejo dinámico donde interactúan todo tipo de seres vivos en unas estructuras bióticas o abióticas, y no importa la escala del tamaño de los seres vivos, microorganismos, interactuamos con una estructura no viviente. Ese ecosistema no es ajeno a nosotros, nosotros somos parte, como especie, como hombre, somos parte del ecosistema, porque el ecosistema implica vida, interactuando en una unidad funcional como tal. Y bueno, ¿por qué es importante entender que hay un capital natural y que se conforma por ecosistemas y que esos ecosistemas tienen un comportamiento cíclico como tal y que nos ofrecen bienes para estar bien, para satisfacer nuestras necesidades, que además no dan bienestar integral? Para que un ecosistema exista, y quiero que lo tengamos claro porque es parte de lo que nos hace, para poder entender la crisis ecológica actual, hay que entender cómo funciona el ecosistema, cómo funciona la parte biótica y abiótica, y es que hay unos flujos de energía, y hay un ciclo de materias que hacen que los componentes bióticos y abióticos interactúen. Para que un ecosistema funcione, también tiene una estructura y unas propiedades que lo configuran y desarrollan. Una de las propiedades más importantes, y que me parece que es importante resaltar aquí, es la propiedad de resiliencia que tiene un ecosistema, que es la capacidad que tiene el ecosistema de mantener sus patrones normales de funcionamiento o que cumpla su ciclo a pesar de haber recibido una perturbación, que recupere su función de un ecosistema. ¿Por qué es importante esta definición acá? Cuando hablamos de resiliencia en los ecosistemas, estamos hablando de que tengo la capacidad de mantener patrones normales, que el agua exista, que la calidad del aire exista, que el suelo brinda soporte, que los humedales estén y tengan su función de poder contener una inundación. Cuando los alteramos, pues, viene un impacto ambiental que afecta al ecosistema y nos impacta a nosotros. Por eso entender, en esta gráfica que vemos acá, entender este ciclo del agua trasciende más allá a un ciclo del agua, trasciende a una dinámica ecosistema, de un ecosistema. Es decir, cómo a partir del rayo de sol, aquí más que el ciclo del agua, vemos un complejo dinámico de ecosistemas, ¿no? El rayo de sol necesitan las plantas para poder tener su fotosíntesis. Y todo el ciclo del agua se puede dar acá, pero ustedes observen que aquí tenemos, aparte del ciclo del agua, cómo hay ecosistemas estratégicos, hay alguna vegetación estratégica y hay un ciclo del agua que nos muestra una disponibilidad de agua superficial, una exposición de agua a nivel de mar, de ríos, pero también un acuífero. Todos pensamos en la mayoría que la disponibilidad mayor del agua en Colombia está a nivel superficial. Y para nuestro país, por ejemplo, para Colombia, no sé para los otros países, pero la mayor disponibilidad de agua dulce está en acuíferos, es subterránea. Por lo tanto, lo que hagamos superficial dura puede afectar la calidad disponible de nuestro agua. Por otra parte, traigo a colación que recordemos esta clase de fotosíntesis, porque esta inofensiva planta que ustedes ven aquí, como tal, con sus hojitas, estas hojitas son la fábrica de oxígeno puro para que existamos como especie, pero también son sumideros porque capturan el CO2, ese aire contaminado que generamos nosotros al respirar, que generan los vehículos al transitar, que generan las industrias cuando hacen cualquier tema de combustibles, e inclusive cualquier actividad económica que consume energía se convierte en eficiencia energética, es sinónimo de CO2. CO2 es tóxico para nosotros, pero para la planta es un alimento para que ella pueda, con ese CO2, hacer su fotosíntesis
generar su alimento y devolvernos un oxígeno puro. Cualquier persona que quiera entender el funcionamiento del ecosistema o que quiera hacer de educación ambiental, el punto de partida es entender la fotosíntesis. Porque si no hay fotosíntesis, no hay vida en el planeta. Si no hay fotosíntesis, no tenemos aire para respirar. No solamente por aire, es que estamos hablando de las plantas, de la biomasa. ¿Y con qué nos alimentamos? ¿Con qué vestimos? ¿Con qué fibras? ¿Cuáles son las materias primas de las industrias, de la construcción inclusive? Y aquí, en esta parte del suelo, esas raíces, ¿cómo le dan soporte y agarre al suelo como tal para que tengamos estabilidad en el suelo? Este tipo de ciclos y dinámicas ecosistémicas son importantes para entender cuando intervenimos en el territorio qué mirada debemos tener frente a ese tipo de adaptación. Así las cosas, podemos hablar de cuatro tipos de servicios ecosistémicos que están bien clasificados. Hay un autor, Robert Costanza, de 1997 hasta 2017, ha escrito sobre el tema de servicios ecosistémicos. Cuando lo leí por primera vez, como tengo un pensamiento más ambientalista, pues me sorprendí porque decía cómo iban a colocar precio a los servicios ecosistémicos. Pero con el tiempo leyendo el autor, él lo que estaba diciendo es: oigan, si la industria, la sociedad y el planeta se está generando, por decirlo así, $1,000 millones por gastar materias primas del planeta, devuélvale una parte para que se pueda regenerar el ecosistema y no agotemos todo, no vayamos por todo. Cuidemos el ecosistema, invirtamos en él para que no tengamos un agotamiento futuro que lamentar y lo que está pasando ahora con la crisis ambiental. Entonces, es bueno que reconozcamos que los ecosistemas que intervenimos para dar un cambio a la ciudad, tenemos un grupo de servicios de aprovisionamiento, es lo que tomamos directamente del ecosistema. ¿Qué tenemos? Comida, agua dulce, leña, fibra y una cantidad de materias primas que sirven para la industria, pero también recursos genéticos, diversidad genética para conservar y estabilizar la naturaleza. Hay otros servicios ecosistémicos muy importantes y estos son muy importantes en el desarrollo de la profesión de arquitectura y otras profesiones que tengan relación con la planeación urbana. Son los servicios de regulación. ¿Por qué? Porque estos servicios de regulación van directamente con la regulación de clima, es calidad del aire, CO2. Más CO2 o menos CO2. Tenemos regulación de enfermedades, regulación del agua para prevenir inundaciones y para garantizar la capacidad de infiltración del suelo. Tenemos la polinización del agua, tenemos la polinización, sin polinizadores no hay alimento, no hay demás. Esta parte de regulación de clima, de regulación del agua y también regulación de enfermedades son importantes a la hora de dar de planeación urbana porque nosotros debemos tener un enfoque ecosistémico para poder entender cómo conservamos estas características y hacernos que tengamos un espacio habitable, funcional y saludable. Tenemos otro tipo de servicios ecosistémicos, que son los servicios culturales, que tienen que ver con la parte espiritual o religiosa, la parte de convención, tiene que ver con recreación, ecoturismo, estética y la parte de patrimonio cultural, pero además también podemos tener allí una parte de, tenemos la parte de investigación. El último servicio es el servicio de apoyo, ¿no? Que es el que hace que todos los otros servicios estén funcionando y que el suelo esté en formación constante, que tengamos ciclo de nutrientes como el ciclo de fósforo, el ciclo de carbono, que hacen que tengamos bioelementos, biocombustibles y hacen que la producción primaria, sea la biomasa, exista como tal. ¿Por qué es importante esto? Entender que hay una oferta natural, unos servicios ecosistémicos, que hay una estructura ecológica que hay que respetar y que los servicios ecosistémicos sumados a esa estructura ecológica nos dan un capital natural que se refleja para nosotros comúnmente en aspectos como aire, suelo, agua, flora y fauna. Pero además, este tipo de ecosistemas son los que transformamos cuando hacemos una intervención de territorio de un proceso de planeación, de un desarrollo urbano o de una industria como tal, y por supuesto, si afectamos los factores ambientales, los servicios ecosistémicos, pues estamos afectando la calidad de vida de nosotros y de las poblaciones y la salud. ¿Qué papel juega la planeación y gestión urbana aquí, no? Como es un proceso, la planeación es un proceso de análisis y evaluación de las condiciones y el funcionamiento de la ciudad, entonces entender la parte dinámica ambiental y económica es lo que nos debe guiar para hacer un proceso de planeación, es decir, variables ambientales, variables como poblacional, territorial y ambiental son las que deben prevalecer
en el curso de planeación, considerando que actualmente prima el tema de espacio. ¿Cuánto espacio utilizo para que tener más vivienda, más industria, otro tipo de equipamientos y sacrificar los derechos ecosistémicos? Y ahí prima la ética. ¿Cómo podemos nosotros abordar este tipo de enfoques en la planeación de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de la planeación, un proceso de planeación deriva en su mayoría en una morfología y una estructura de la ciudad, que muchos de ustedes llaman como trama urbana. Esa trama se desarrolla o se divide en componentes arquitectónicos, y cuando uno mira esa trama urbana, al final hay una panorámica de ciudad donde está toda construida o se proyecta, y esa panorámica de ciudad dirime en paisaje. Y por supuesto, hay un espacio público que hace más representativo ese paisaje. Para que esto funcione bien, hay que tener una medida ecosistémica para garantizar que la ciudad tenga una articulación con el ecosistema y que no sacrifiquemos todo lo que nos diga el servicio ecosistémico. ¿Qué podemos hacer para afrontar esto? Una reflexión es: esta es una mirada de las localidades de Bogotá. Hoy por hoy, ¿cómo tenemos el espacio público en Bogotá? La parte cafecita, estamos por debajo de 6 metros cuadrados, y si miramos hacia atrás, cada vez lo más verde se va convirtiendo en café. Como tal, eso es el resultado de un proceso de planeación de años atrás de Bogotá. Pero ¿qué oportunidades tenemos nosotros desde la planeación y gestión del urbanismo, ¿no? Desde la arquitectura? Primero que todo, conocer a partir de estos conceptos teóricos el enfoque ecosistémico. Ese enfoque ecosistémico nos permite entender la relación entre ambiente y sociedad y pensar en un bienestar en el tiempo. Ese bienestar en el tiempo nos lleva a un enfoque interdisciplinar. ¿Y qué oportunidades tenemos para poder gerenciar este enfoque y este enfoque interdisciplinar, pero también los servicios ecosistémicos? Desde la etapa del diseño, diseñamos considerando las características del entorno. En la selección de materiales, ¿qué tipo de materiales en su proceso de producción contaminan menos, consumen menos energía, tienen más durabilidad y son más funcionales? En el funcionamiento de la vivienda, o el equipamiento, o la ciudad. ¿Cómo está la ventilación, la aireación, la iluminación? Menos consumo de energía, menos generación de equipamientos industrializados que consuman energía. Todo esto sumado nos debe llevar a una habitabilidad del espacio externo e interno que estamos interviniendo. Y esa habitabilidad pues, nos lleva a un confort en el tiempo. Pero ese confort de habitabilidad también debe estar establecido con una relación costo-beneficio que generalmente no es inmediata, sino que se proyecta en el tiempo, cuando tenemos menos consumo de energía y cuando tenemos confort habitacional. ¿Eso cómo lo podemos hacer desde la arquitectura, ¿no? Tenemos un reto para hablar de sostenibilidad del territorio, tenemos un reto de desarrollo urbano, y aquí la arquitectura como cuestión pues tiene mucho que ver. ¿Con qué estrategias contamos desde la universidad? En este momento en la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura, le apuesta a tener una mirada de formación profesional en todos sus niveles de educación para que tengamos una mirada de cara a capacidad de respuesta a la crisis ambiental actual. Contamos con estrategias como el Laboratorio de Arquitectura de Tierras y Madera, que va de la mano con la parte de materiales y demás, el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, que nos permite de los portales identificar, anticiparnos a una cantidad de información disponible entre los portales. Tenemos el Laboratorio de Bioquimática, que nos permite modelar, entender e interpretar las relaciones clima, iluminación, ventilación versus desarrollo urbano. Y a este Laboratorio Bioquimático tenemos el Domo Sostenible, que es una estructura que nos permite vivir la experiencia de condiciones de confort climático de una vivienda, de un entorno, según algunas variaciones experimentales, y no es normal, no es común. En Sudamérica no hay más domos disponibles, tal vez sabemos. Es tener de cara la experiencia, toda la parte de confort bioclimático, y lo trasciende. Y también tenemos el Laboratorio de Fotografía, que nos permite tener información disponible y también interpretar una cantidad de situaciones que tal vez no tengamos otro tipo de información para poder aprovechar. Además, tenemos acopio de experiencia a los ingenieros y grupos de investigación, como también las investigaciones que están realizadas y en desarrollo de la maestría. Toda esta cantidad de estrategias la universidad las maneja apoyando instrumentos de política pública. ¿Para qué?
para que tengamos como egresados de la Universidad de la Arquitectura y otros espacios profesionales un potencial que nos ponga a la vanguardia con una cohesión social, que es la razón de ser de la universidad, tiene capacidad de respuesta a la sociedad frente a los problemas de la sociedad. Y uno de los problemas sociales que nos tiene aquí es afrontar la crisis ambiental que estamos afrontando a nivel local, nacional y global. Esto nos lleva como futuros profesionales de la prevención humana a tener espacios amigables, saludables, con un enfoque ecosistémico que nos puede proyectar a garantizar esta función del espacio. Finalmente, y como conclusión, mi referencia es todo lo que hacemos acá, en esta parte de arquitectura, bioclima, la biofotografía, es tener ese enfoque ecosistémico, porque todo se traduce en eficiencia energética. Lo que consumimos, lo que producimos, lo que diseñamos, nos lleva a un consumo de energía. El consumo de energía genera CO2. Cuando escogemos un material que es un material menos procesado, consume menos energía, estamos ahorrando consumo de energía CO2. Cuando diseñamos con bioclimática y evitamos que instalemos un equipo aire acondicionado o un equipo que nos caliente la vivienda, estamos evitando un consumo de CO2. Cuando estamos diseñando con una buena iluminación, estamos evitando más bombillos encendidos. El problema ambiental, la crisis ambiental que tenemos, y la presentación que tengo para ustedes, y todo lo que acabamos de hablar, nos lleva a que tenemos una responsabilidad actual, y es que todos los problemas ambientales de hoy en día se suman, se resumen en cambio climático. ¿Por qué? Porque todas las actividades humanas se llevan a emisión de CO2. Así las cosas, la reflexión para todos nosotros es, desde esta cantidad de elementos, entender cómo funciona el ecosistema y cómo podemos articularlos con toda la parte de la planeación humana, desde el equipamiento hasta la trama humana, podemos generar demasiadas expectativas de sostenibilidad del territorio a partir de la visión de la eficiencia eléctrica. Muchas gracias. Profe Marlene, muchísimas gracias por estos planteamientos, esta claridad que nos da con relación justamente a la importancia que hacemos desde la arquitectura en ese componente ambiental. Y frente a este tema, pues ahora vamos a tener la presentación de Gabriel. Como ya lo mencionaba, Gabriel es administrador ambiental, especialista en educación y gestión ambiental, y es el director de la Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Para recordarles a las personas que nos están escuchando, las inquietudes las pueden dejar a través del chat, y al final de la presentación de Gabriel, pues vamos a abrir el espacio para las inquietudes que ustedes puedan tener, tanto para la profe Marlene como para Gabriel. Adelante, Gabriel, y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Primero que todo, pues, agradecer a la profe Andrea, a la Universidad de la Gran Colombia, por permitirme compartir este espacio con ustedes. Me parece muy importante lo que está haciendo. Nosotros, como bien lo dijo la profe Andrea, yo hago parte de una organización social, y es muy importante que empecemos a establecer diálogos, ¿no?, entre la academia y los procesos sociales, porque en esta tarea que tenemos desde la academia, en este caso específico desde la arquitectura, y la tarea que tienen los procesos sociales de reivindicar ciertos intereses colectivos, ciertos intereses generales, comunes, creo que algo que ha fallado es precisamente ese diálogo que logre mejorar los procesos tanto de la academia como de los colectivos sociales en los territorios. Entonces, muy, muy, muy alegre, muy, muy contento de estar aquí. Y pues yo soy, como les dije, un integrante más de un proceso social del municipio de Soacha, que se llama Corporación Ambiental Caminando el Territorio, hoy una corporación legalmente constituida, pero con un espíritu de proceso social, con un espíritu de acción social, ¿no? Y que pues lo seguimos manteniendo en nuestro quehacer. Nosotros
somos un grupo, en su momento éramos jóvenes, ya no tanto, de profesionales y de apasionados en las ciencias sociales y ambientales, y viendo esa complejidad del territorio en donde vivimos, que es el municipio de Soacha, pues empezamos a preguntarnos, a investigar sobre nuestro territorio para de esta manera poder generar procesos, proyectos que de alguna u otra forma contribuyeran a transformar positivamente las realidades de nuestro municipio. Y nosotros hemos venido trabajando en tres líneas, ¿no? El tema de la investigación ambiental, el tema de la educación ambiental y el tema de la gestión ambiental. La gestión ambiental viéndola desde dos enfoques, la gestión ambiental comunitaria como una de nuestras tareas fundamentales en el territorio y la consultoría y la asesoría ambiental ya como una forma de autosostenimiento en nuestra organización y en nuestro proceso social. En ese trasegar y en ese ejercicio de caminar el territorio como el ejercicio clave para entender sus dinámicas, pues nos hemos encontrado con la profe Andrea, con otras universidades, con otras organizaciones, tratando de entender un poquito esas complejidades de nuestro territorio. Y en el marco de la investigación, pues hemos podido hacer un trabajo muy chévere en el territorio con la profe Andrea Reyes, a tal punto de que hace un par de años logramos lanzar un libro que habla sobre una investigación que adelantamos en conjunto sobre la dimensión ambiental y el desarrollo urbano del municipio de Soacha. En ese sentido, yo quisiera aprovechar este espacio que nos brinda amablemente la universidad para tratar dos conceptos que a nuestro parecer son claves para entender no solamente el territorio de Soacha, sino entender todos los territorios. Y yo creo que es algo clave también para los arquitectos en este caso, lo esencial de entender un territorio, de comprender la dinámica territorial cuando intervenimos un territorio. ¿Sí? Un territorio tiene unas particularidades específicas, tiene una historia particular y yo creo que la arquitectura y el diseño urbano y la planeación urbana, el ordenamiento territorial, al intervenir en los espacios, debe ser muy consciente de estos territorios. Lamentablemente, transitamos en una homogeneización del espacio que cada vez invisibiliza más las características propias del territorio. Pero acá en Soacha hemos venido trabajando en eso, en reivindicar las características propias del territorio, no solo como un elemento esencial de intervención del mismo, sino como un elemento esencial de apropiación. Hoy voy a tratar dos conceptos claves, territorio y ambiente. Primero, pues hablar del territorio, ¿no? Si nosotros somos una organización que trabajamos en el territorio, nos preguntamos en algún momento, entonces, ¿qué es eso de territorio? Más allá de los límites, más allá de lo que nos cuentan, profundicemos un poco más en la epistemología, en la filosofía del territorio, y pues empezamos a encontrar elementos claves que nos fueron dando no solo una comprensión del término, sino, lo más importante, una forma de intervenir el territorio, de relacionarnos con el territorio, de hacer trabajo en el territorio. Entonces, lo primero que habría que decir es que deriva de las raíces territorium, ¿no? Que conjuntamente lo que significa es la tierra que pertenece a alguien, ¿sí? Es un espacio político administrativo, ¿no? Como lo entendemos generalmente, como nos lo enseñan en el colegio, es como un espacio político administrativo identificado por unos límites que tiene unas autoridades, ¿cierto? Que ejercen un control. Y que tiene pues tiene ciertos niveles, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel local, los municipios. Pero entonces empezamos a indagar un poco más y nos empezamos a encontrar unas definiciones ya que nos daban mayores luces para ejercer nuestro trabajo. Son estas que les voy a comentar. Por un lado, un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación, ¿sí? Entonces, eso es clave. Cuando nosotros leímos el tema de pertenencia o apropiación, ¿qué quiere decir eso? Un territorio es territorio en la medida en que esto se ve,
¿sí? Además del poder, del dominio que se ejerce en un espacio geográfico, además de los límites, pues tiene que generar un sentido de pertenencia y un sentido de apropiación. Y entonces llevamos esta definición a nuestro territorio, a Soacha. Y Soacha es un territorio muy complejo, es un territorio que ha sido víctima tanto del conflicto armado, porque es uno de los territorios que más población en condición de desplazamiento ha recibido, y también ha sido una víctima de esa primacía urbana de Bogotá como eje económico y político del país. Porque la visión de la provincia colombiana en cierto momento, y sigue siendo así, es llegar a la capital para obtener mayor progreso, mayor calidad de vida. Y muchas de nuestras familias han llegado a Bogotá de esa forma, tratando de generar una mejor vida. Y cuando llegan a Bogotá, Bogotá les ofrece unos suelos muy caros, unos arriendos muy caros, unos servicios públicos muy caros, y entonces ese excedente demográfico de Bogotá se expulsa a estos territorios que desde la planeación regional se han establecido como los territorios en donde se establece esas actividades que a Bogotá le generan impactos dañinos o negativos. Entonces vemos por un lado que Soacha, el suroccidente, la sabana de Bogotá, recibe pues los proyectos, los megaproyectos de urbanismo, de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Vemos que para Soacha se viene, y para Ciudad Bolívar, la minería, ¿cierto? Cuando todo este cordillón montañoso, la vertiente interna de la cordillera oriental, tiene la misma condición geológica, pero la minería solamente se establece hacia el sur, ¿no? En los rellenos sanitarios, ¿no? Están hacia el sur. Acá en Mondoñedo tenemos uno, en Ciudad Bolívar tenemos otro, y se viene otro muy cerca entre Mosquera y Soacha. La Petar Canoas, que también es una mega obra que va a tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá, pues la traen para Soacha. Entonces, todo lo negativo, todo lo maluco se trae para estos territorios. Y eso lo que ha generado es que los soachunos de aquí, del territorio, nacidos en el municipio, pues también vayan saliendo, y los que hemos venido llegando, pues no tengamos esos elementos claves para generar territorio y para generar territorialidad, y es la apropiación y el sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo no tenga apropiación y sentido de pertenencia por mi territorio, pues simplemente no voy a generar acciones individuales ni colectivas para promover mejores realidades en mi territorio. Entonces, digamos que eso fue algo, un punto de inflexión en nuestro proceso. Cuando nos dimos cuenta de esto, pues nos dimos cuenta que además de eso, pues en Soacha, como les comentaba, la gran parte de la población es soachuna, y pues obviamente no tiene sentido de pertenencia por el territorio. Lo que pase o lo que no pase en este territorio, simplemente no le interesa y no le importa. Entonces, para empezar a generar una dinámica de territorio, de territorialidad, pues lo primero que había que hacer era iniciar un proceso de reconocimiento y apropiación territorial, y eso fue pues lo que hemos venido haciendo en nuestro municipio, ¿no? Y empezamos nosotros mismos desde nuestra profesión, que es lo ambiental, pues a indagar sobre nuestro territorio, ¿sí? Y nos dimos cuenta que a pesar de la imagen negativa que mediáticamente se difunde en el municipio, pues Soacha tiene unos valores, unas particularidades tanto ecológicas como culturales que muy pocos municipios, por lo menos en la sabana de Bogotá, la tienen, ¿sí? Hablando solamente en términos arqueológicos, aquí en Soacha se encontró el hallazgo muisca más grande de Colombia, ¿no? Hablando de la historia de ocupación humana del territorio, aquí entre Soacha y Cibaté se encontró uno de los restos humanos más antiguos del país, ¿no? Entonces tenemos una historia muy rica en términos arqueológicos, y eso está sumado a esa dimensión ambiental del territorio. Entonces aquí tenemos la influencia del páramo de Sumapaz, la influencia de la región del Tequendama, la influencia de la sabana de Bogotá, y eso genera esa confluencia de regiones naturales
genera una particularidad ecológica muy rara en el territorio de la sabana de Bogotá. Tenemos ecosistemas desde el páramo hasta el bosque alto andino, hasta el bosque de niebla, hasta los humedales y hasta un ecosistema endémico de la sabana de Bogotá, que es el enclave subxerofítico. Es un ecosistema que, según el Instituto Alexander Humboldt, es prioridad en la conservación, pero lamentablemente desde las instituciones no se reconoce esa potencialidad. Somos las organizaciones sociales las que hemos venido dando eso. Entonces, un elemento clave para esa construir territorio es precisamente eso, ¿no? Recabar en esa historia del territorio. Y recabando en esa historia nos encontramos que nuestro municipio no le han cambiado el nombre, ¿sí? Y precisamente la tesis de nosotros y de muchos procesos sociales y juveniles en el municipio es que se le cambia el nombre es para desarraigarnos del territorio. Entonces, acá Soacha Conó, para nosotros, lo que significa es el desorden actual, ¿sí? Uno entra a la página web de la alcaldía y dice, en la parte de ordenamiento territorial, que somos el municipio más desordenado de Colombia. Así tal cual lo dice, con mayor desorden físico y espacial, ¿sí? Pero esa es la Soacha Conó. Y nos cambiaron el nombre porque nuestro nombre era Soacha con U, que tiene todo un trasfondo lingüístico chipchamuisca, ¿no? Y significa Suazol y Chavarón, la ciudad, el territorio del dios varón. Eso ya te da una identidad, eso ya te da un arraigo con el territorio, pero nos lo quitaron y eso fue pues una estrategia también de los españoles. Y tenemos una historia riquísima, ¿no? Que es también algo central en esa apropiación y en esa identidad territorial, la historia, ¿sí? Tenemos que conocer la historia de nuestros territorios. Conocemos la historia de Bogotá, los que vivimos en Bogotá, conocemos la historia de nuestros municipios, los que vivimos en nuestros municipios, conocemos la historia de Colombia, ¿sí? Por ahí dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, es indispensable conocer la historia, y eso empezamos a hacer, a conocer nuestra historia. Y cuando nos dimos cuenta de todo esto, de las hectáreas, bueno, de nuestra historia primero, después nos dimos cuenta de nuestra configuración espacial, después nos dimos cuenta de nuestros corregimientos, de nuestras veredas, después nos dimos cuenta de nuestra configuración, bueno, geológica, geográfica, de nuestros ecosistemas, pues lo que empezamos a hacer y lo que pasó en nosotros, porque en algún momento yo estudié toda mi vida en Bogotá, trabajé en mi primera época pregrado en Bogotá, lo que yo también quería en algún momento era irme de Soacha por el desorden, por lo difícil, por la inseguridad, bueno, por todo lo que ya conocemos que pasa en el territorio, pero al darme cuenta de esta historia, al darme cuenta de estos ecosistemas y al reconocerlos, pues en mí y en mi grupo, en nuestro grupo, cambió el chip y dijimos no nos vamos a ir, vamos a quedarnos en el territorio y vamos a generar un proceso para contribuir a la transformación de estas realidades, ¿no? Y si a través de este reconocimiento que hicimos nosotros cambiamos la percepción sobre el territorio, pues también puede pasar con el resto de gente. Entonces empezamos el ejercicio de caminar nuestro territorio. Esto es Soacha, en el páramo de Soacha, tenemos 3.728 hectáreas de páramo de Sumapaz, ¿cierto? Eso no sale por las noticias, el 25% del municipio, de la zona rural del municipio es páramo, el bosque de niebla. Entonces dijimos, bueno, entonces traigamos a las personas a estos ecosistemas para que se enamoren del municipio, para que se sientan soachunos y para que de alguna manera entre todos empecemos a generar una transformación del desorden y de toda esta crisis social y ecológica que padece nuestro municipio. Entonces, en eso hemos venido trabajando, generando como esta conciencia social por nuestro territorio, trabajando con colegios, trabajando con universidades, trabajando con la misma comunidad, con juntas de acción comunal, con niños, con niñas, con mujeres, mostrándoles la realidad de nuestro territorio y animándolos pues a generar procesos tanto individuales como colectivos para poder transformar la realidad de nuestro territorio. Y el otro concepto que quiero, no sé, profe, tú me vas diciendo cómo voy de tiempo, creo que quedan 10 minutos, voy a tratar de hacerlo rápido, es el tema ambiental, ¿sí? Es el tema ambiental y creo que desde otras disciplinas es importante reconocer qué es eso de lo ambiental,
¿cierto? Entonces, digamos que este es un concepto que ha venido surgiendo y que tiene diferentes concepciones, ¿no? Entonces, una primera concepción fue separar al ser humano de la naturaleza, ¿sí? Desde el pensamiento occidental. Y cuando se separó el ser humano de la naturaleza, pues lo que se reafirmó fue la jerarquía humana, la jerarquía humana por encima de la naturaleza. O sea, nosotros al separarnos, pues somos diferentes, somos superiores, ¿sí? Y digamos que eso fue uno de los primeros conceptos de lo ambiental, el ser humano como superior de la naturaleza y por ende con la capacidad de dominar y de transformarla como quisiera, ¿cierto? En contraste, esa visión occidental con la visión de las comunidades indígenas del territorio, ¿no? Acá en nuestro altiplano cundiboyacense, la cultura muisca, que logró una relación armónica. Ellos no se creían superiores ni aparte del sistema natural, sino parte de ese sistema y como parte, pues, una responsabilidad inmensa de cuidarlo y conservarlo, ¿no? Otro elemento clave es como resultado de lo otro, ¿no? El ambiente como lo otro, lo que no es conmigo, lo que está por allá, ¿cierto? Que también nos saca y nos hace ajenos a esa naturaleza. Como conjunto de esas condiciones externas, ¿no? Y esta confusión entre lo ambiental relacionado con la naturaleza, ¿no? Esta concepción de lo ambiental como naturaleza, pues lo que viene haciendo es deformando la gestión ambiental y la gestión ambiental territorial, ¿cierto? Y cuando hacemos esto, pues resulta el ser humano como el malo, ¿no? Entonces, cuando dañamos nosotros y toda la crisis de la que hablaba muy bien la profe Ruth, el malo es el ser humano, ¿no? Pues teniendo en cuenta cómo depredamos la estructura, la dimensión ambiental de los territorios. Pero el ambiente no es eso, ¿cierto? El ambiente lo que hace, y los conceptos que desde Latinoamérica y profesores muy importantes, pensadores muy importantes como Augusto Ángel Maya, como Julio Carrizosa, colombianos, han tratado de darle otro enfoque a lo ambiental. Y lo ambiental surge entonces entre la relación de la cultura, o sea, el ser humano y el ecosistema. Es de allí de donde surge esa relación, ¿cierto? Y es donde se genera lo ambiental. Entonces, no es el ser humano, ¿cierto?, el que causa el problema ambiental, sino el ser humano formado en una cultura, ¿sí? Ese es el problema. O sea, el problema de la crisis ambiental actual no es el hombre per se, sino es la cultura que tenemos. En ese sentido, la solución al problema ambiental no consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema, sino en aprender a transformar bien. O sea, nuestra única alternativa como seres humanos es transformar el medio, es transformar la naturaleza, pero tenemos que transformarlo bien. Entonces, por eso, Augusto Ángel Maya nos propone una revolución, ¿no? Y una revolución cultural. O sea, para salir de estas crisis que tenemos ambientales, no tenemos que seguir redundando sobre lo mismo, sino lo que tenemos que hacer es una revolución cultural, cambiar nuestra forma de relacionarnos con el ambiente. Entonces, ya para terminar, quiero mostrarles algunas reflexiones sobre esto. Sobre esa necesidad de cambiar la cultura, ¿sí? Y no es una necesidad de cambiar la cultura, digamos, que surge de los ambientalistas, sino que la crisis es tan grave que autoridades muy respetables como el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, dice lo siguiente, me va a permitir leer: para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso.
en este tema los términos medios no son solo una pequeña demora, son solo una pequeña demora en el derrumbe. Entonces, este tipo de mensaje lo que nos está diciendo es que nuestra actual cultura y los paliativos que hemos venido haciendo, nosotros somos muy, muy críticos de la sostenibilidad, ¿sí? Del desarrollo sostenible. Desde un sector del ambientalismo decimos que eso no es una solución estructural al problema ambiental del planeta Tierra. Aquí lo que tiene que haber es un cambio en la forma de relacionarnos, un cambio estructural, y eso implica cambiar esa forma de ver el desarrollo, ¿no? Vemos el desarrollo como un simple elemento economicista, como una noción de crecimiento económico, porque no vemos el desarrollo de otra forma, como lo veían los indígenas en nuestro territorio, como lo ven las comunidades negras en sus territorios. Esa es, digámoslo así, la intencionalidad de los procesos sociales y ambientales en los territorios. Por eso decimos no a la minería en Santurbán. Por eso generamos consultas populares para decirle que cuiden nuestros páramos, que cuiden nuestras lagunas, ¿cierto? Porque tenemos una concepción diferente del desarrollo. Por eso para nosotros el tema de servicios ecosistémicos también es un elemento que hay que revisar, ¿no? Porque es que desde la misma lenguaje estamos insertándonos en esa lógica economicista, ¿no? Entonces, capital natural, ¿sí? Es una lógica de que recurso natural es algo que avanza, el servicio es algo que se ofrece. Entonces, desde los procesos sociales, desde los procesos ambientales, decimos que tenemos que cambiar nuestras narrativas y nuestros lenguajes para también ir cambiando estos modelos culturales. Entonces, no hablemos de servicios ambientales, hablemos de beneficios naturales, ¿sí? Empecemos a desvestir de esa lógica netamente economicista. Eso lo venimos haciendo desde Soacha. Ahorita estamos desarrollando un proceso para mejorar la calidad del aire a partir de un tema comunitario, y hacia allá va la sostenibilidad. Entonces se crea un contradiscurso que es la sustentabilidad, y la sustentabilidad como un ejercicio de participación, ¿cierto? Acá estas imposiciones que se han hecho han partido desde unos intereses muy concretos, y un elemento clave para empezar a cambiar la cultura es cambiar las narrativas, pero también es cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza, pero también es generar participación ciudadana y comunitaria. Entonces, la invitación a los jóvenes, a todos, es, oiga, empecemos a participar en estos escenarios democráticos, porque la democracia también es algo que se ha ganado, y a veces estamos muy, muy lejanos de eso. Solamente nos importa lo que pase de las puertas para adentro de nuestra casa, pero no nos importa lo que pasa con el barrio, no nos importa lo que pasa con el vecino, no nos importa lo que pasa con la vereda. Entonces, usemos estos mecanismos de participación ciudadana, estos espacios de participación, las juntas de acción comunal, entre los amigos, ¿no? Y empecemos a participar, empecemos a cambiar estas formas hegemónicas impuestas de relacionarnos con la naturaleza, que realmente si no las cambiamos, pues el futuro será muy incierto. Esa reflexión quería dejar. Muchas gracias y quedo atento aquí a cualquier pregunta. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por presentarnos y darnos a conocer ese trabajo que se viene haciendo y cómo es justamente ir más allá de ese reconocimiento que hacemos de pronto, que se nos queda en el papel, que se nos queda en un diagnóstico, sino es la invitación como algunos hacemos y en otros, digamos que en este momento no lo podemos hacer por obvias razones, por la pandemia, pero cómo es importante desde la arquitectura generar ese compromiso, no solamente de quedarnos con lo que encontramos en el papel, sino con esa importancia de ir y reconocer ese territorio. Muchas veces los planos, la cartografía no está tan actualizada y los territorios no solamente se entienden desde esas lógicas de lo que existe, en una base, en una documentación muy buena, sino también en ese caminarlo, en ese conocerlo, en ese poder sentir lo que la gente puede estar necesitando con relación a su realidad. Y esa sensibilidad justamente de ir más allá, de entender
que el tema del territorio y del ambiente nos compete a todos y todos, todas las, los profesionales y desde todas las profesiones tenemos un granito de arena que aportar en ese trasegar. Invito a Gabriel para que también encienda en este momento su cámara. Estamos pendientes para que si en nuestro público han quedado alguna serie de inquietudes. Bueno, mientras nos señalan algún tipo de pregunta, vamos, a mí sí me gustaría un poco profundizar lo que Marlene planteaba de esa necesidad y esa conciencia de estos elementos naturales, cómo esto permea la maestría, cómo se le enseña o cómo se orienta a este profesional que se está formando como maestrante en un tema tan particular y tan importante, cómo se logra justamente articular este discurso con las realidades, qué tipo de proyectos de pronto se encuentran en la maestría que puedan dar cuenta de esa reflexión y de esa reflexión que va más allá, sino esa reflexión que toca realmente los territorios. Bueno, en línea con la exposición de Gabriel y con el tema de dinámica territorial, hay un proyecto de investigación muy interesante y es cómo se han dado los movimientos sociales en Bogotá en defensa de los humedales, con un caso particular que es el humedal de Capellanía, donde se dio uno mirando en la historia, en la huella ecológica de la ciudad, como una cantidad de área que era área propia del humedal, se la fueron construyendo, la fueron rellenando, y cómo la comunidad, mediante su organización, mediante sus mesas de trabajo, pudieron generar alguna cantidad de iniciativas que trascendieron a lo legal, pasaron de la educación a la parte legal y lograron frenar, contener y conservar un poco ese espejo como tal. Hoy por hoy todavía hay un debate y hay una obra que aún no se define muy bien de cara a ese tema de gestión comunitaria como lo es la avenida longitudinal, que está trazada afectando muchas partes del humedal. Gracias a un trabajo comunitario y hay una investigación en la maestría que realmente da cuenta de cómo a partir de entrevistas y mirar cómo ha sido la línea del tiempo del uso del suelo en torno al humedal, la racionalidad ambiental en temas de apropiación del territorio y la planeación la ha tenido la comunidad, pero los instrumentos de planeación ambiental no han tenido esa racionalidad ambiental, ha primado lo económico, lo mal llamado desarrollo, sobre esa intervención. Y por eso es que la pregunta de investigación de ese grupo, de esa persona es, ¿por qué sigue pasando esto y tenemos un problema ambiental tan fuerte? Pero también abona en su resultado que la intervención o la gestión comunitaria sí logró, por lo menos, generar algunas instancias legales para contener un poco ese daño sobre esa humedad, Capellanía, que estaba condenado totalmente a relleno y demás. Y es que no solamente el humedal, por el humedal en sí, un espacio, es que el humedal como humedal funge en todo el territorio de Bogotá como un regulador de inundaciones. Es la función, es humedal dentro de su posición ecosistémica como tal. Bogotá es una zona que se construyó en una parte de la red inundable y esa parte es importante porque es parte de la estructura ecológica principal de la ciudad. Esa es una de las tesis. Hay otra que tiene que ver con Puerto López, ¿no? En Puerto López hay un estudiante que trabaja porque Puerto López tiene una cantidad de sistemas de humedales y de lagos quietos que tienen un proyecto nacional de cara a una cantidad de intervención agropecuaria, agroindustrial. Entonces, ¿qué hicieron? Están haciendo un proyecto para mostrar cómo es el equilibrio ecológico del territorio asociado a toda la capacidad hídrica y todas las puertas que hacen que esos humedales sean necesarios para prevenir inundaciones a futuro. Porque no se previene una inundación analizando un comportamiento de un río en 5 o 10 años. Son cada grupo de datos, incluyen 10 años, 50, 60 años para saber cuál es el curso de un río y cómo ha fungido esos humedales que existen allá para que no haya una transformación ecosistémica y no tengamos después que lamentar una cantidad de tragedias tipo Putumayo. Entonces, ahí vamos con eso, entre otras.
Entre otras. Bueno, gracias, Marlene. Aquí tenemos una pregunta de Diego Fernando Ojeda. Es para Gabriel. ¿Cómo se logra crear apropiación en los territorios, específicamente en Soacha, cuando la mayoría de los habitantes son de otras regiones? Bueno, no sé si sea yo, pero las estoy escuchando muy entrecortadas. Bueno, a Diego, pues la respuesta, desde la experiencia de nuestra organización de Caminando el Territorio y de otras experiencias que conocemos similares en toda esta cuenca del Tunjuelo, por ejemplo, hemos venido utilizando una estrategia que lo que desde los procesos sociales llamamos caminar el territorio. Y no solamente caminar el territorio, sino caminar también la palabra, ¿sí? La palabra como un elemento para reivindicar también este pensamiento y esta cosmovisión indígena del territorio, porque nuestro territorio, además de ese valor ecológico, tiene un valor cultural, ancestral, bien importante. Recordemos que nuestras comunidades indígenas eran orales, ¿no? Todo era a través de la palabra. Entonces, en Soacha venimos caminando el territorio y que también es algo, por decirlo así, revolucionario. O sea, caminar en Soacha, a veces nos han dicho, oiga, ustedes son muy, muy, muy valientes, pues atreverse a caminar, pues porque la gente tiene esa concepción negativa del territorio, esa concepción insegura del territorio, ¿no? Pero el 20-25% del territorio es zona urbana y el resto es zona rural, y es allí donde tenemos esos grandes valores ecológicos, culturales, ancestrales, y es hacia allá donde caminamos, ¿no? Entonces eso ha resultado muy, muy, o sea, hemos visto que es un ejercicio que realmente impacta, ¿no? Cuando tú vas al páramo, una cosa muy diferente es decirte, acá no tenemos páramo, tenemos enclave subxerofítico, tenemos humedales, tenemos bosque alto andino, pero tener el contacto directo con el páramo, hablar, hacer un contexto de la importancia de estos ecosistemas, de las funciones, de los beneficios ecológicos que prestan, pues sin lugar a duda, pues lo que han venido generando una apropiación principalmente de los jóvenes en nuestro territorio. Ahorita por el tema de la pandemia, pues no hemos podido salir a caminar, y lo que estamos haciendo es desde las redes sociales de Caminar el Territorio generar otra herramienta virtual a través de un juego de conocimiento sobre Soacha para seguir profundizando sobre el conocimiento del territorio y a partir de esto, apropiación y, lo más importante para nosotros, participación. Nosotros pensamos que esto es una línea sucesiva, ¿no? Reconozco el territorio, me apropio del territorio, participo y transformo. Entonces, ese es como el objetivo de todo este proceso. Gabriel, muchísimas gracias por esta respuesta. Sí, soy como partícipe un poco de esa realidad, de esa transformación que a algunos de mis estudiantes también les he compartido, de cómo muchas veces tenemos una aprensión o unos imaginarios sobre unos lugares, y ese contacto nos permite transformar nuestros propios imaginarios y comenzar a generar una serie de acciones en beneficio y en recurrencia a unas dinámicas más armónicas. Bueno, yo les quiero dar las gracias a Ruth Marlene, a Gabriel, por esta participación, por acompañarnos el día de hoy con estas reflexiones tan importantes, tan sentidas, y sobre todo con ese mensaje justamente de tener esa sensibilidad, de reconocer esos elementos que encontramos en los territorios para tratarlos de la misma manera. Y pensando justamente en el último mensaje que dejaba desde la encíclica Laudato Si, es como todo esto es nuestra casa común, y como es común también debemos cuidarla, conocerla y quererla entre todos. Agradecemos nuevamente a los directivos de la universidad, al señor rector, al vicerrector académico, a la doctora Beatriz, al arquitecto Francisco de Ferrón Rafalino de la Facultad de Arquitectura, y todas las personas que hacen posible desde la parte técnica que este espacio sea una realidad. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, una buena noche.
No, profe, muchas gracias, profe Ruth, muchas gracias, profe Andrea, y gracias a quienes estuvieron ahí. Esperamos por Soacha y a caminar el territorio. Chao. Gracias. Listo, ya salimos de YouTube.